La famosa mordida, que es una manera muchas veces de los empleados públicos y los miembros de la Policía Nacional picar, como dicen, a los ciudadanos y ciudadanas que van por un servicio público, o aquellos policías que se dedican en su inmensa mayoría al picoteo, es evidente que en primer lugar se debe a los salarios deprimidos que estos reciben. Sobre todo los policías, que da pena que reciban salarios que no le dan ni para que la familia pueda comer una de las tres comidas. Y por eso Luis Abinader ha sido reiterativo y se ha comprometido, y no solo como una promesa de campaña, sino como una decisión de gobierno, porque eso va a ser así, de mejorar sustancialmente los salarios de los policías y militares. Un policía, un militar del menor rango, ganará el equivalente de $500 mensuales. Y eso está calculado, eso se ha hecho estudio del impacto financiero que va a tener todas las medidas financieras, de impacto financiero que Luis Abinader se ha comprometido, eso está calculado. Eso no es inventando ni haciendo propuesta sin fundamento. Eso está fundamentado y así será y así se hará a favor de la Policía Nacional, no solo de sus miembros, sino de la propia institución, porque va a mejorar el trabajo, la eficiencia, la calidad y va a erradicar en gran medida la corrupción que predomina en esta institución y en las demás instituciones del Estado Dominicano. Así que esa cultura hay que irla reduciendo a la mínima expresión, como parte que es de un sistema maligno que ha hecho bastante daño a la construcción institucional de nuestro país. Y a partir del 16 de agosto hay un plan, hay una propuesta y hay una voluntad política para erradicar ese mal.